Buenas noches tengan todos ustedes, sean cordialmente bienvenidos a una emisión más de Noticias Telemaya, quienes saluda en esta ocasión Gustavo Mendieta, trayéndole siempre información sumamente importante y en esta ocasión nos encontramos en el Instituto Nacional de Formación Profesional, Infop, hablando específicamente de una de las áreas sumamente importantes y vitales en el desarrollo tanto empresarial como el desarrollo que tiene que tener todo país, me refiero al área de turismo, una de las principales áreas que tiene este centro de formación profesional y aparte de eso, una de las primeras áreas con que empezó esta organización tan importante. Pero vamos, para ello tenemos a la licenciada Cintia Aguilera, bienvenida a Noticias Telemaya, y al licenciado Santander, que nos estarán ampliando referente a esta área de hostelería y turismo. Bueno, que incluye una gama de cosas sumamente importantes, pero que... Cada uno de ellos nos estará empleando esa información para que usted conozca de, de la hostelería, conozca del turismo y conozca también partes fundamentales de lo que usted puede aprender como hondureño. Bueno, y comencemos en eh, qué año aproximadamente inició el área de hostelería y turismo en Info. Bueno, el, el Instituto Hondureño de Formación Profesional se inicia en el 28 de diciembre de 1972. Eh, con el objetivo pues, de abrir eh, una, un espacio pues, para que la juventud eh, pudiera hacerse de aprender un oficio. Y uno de los principales oficios, los primeros oficios que se inician en Infop, es el de hostelería y turismo, ¿verdad? que se instala aquí en, en San Felipe, eh, iniciando con los cursos de, de bartender, ¿verdad? restaurante, ¿verdad? para lo que son meseros meseros y cocineros, ¿verdad? Con esa área se inicia eh, el Infop y posteriormente, pues eh, a través del tiempo se ha ido ampliando, ¿verdad? Lo que es Infop Miraflores eh, y el resto del país. Podríamos bueno. decir que esta es una de las sedes más antiguas o la primera de las sedes que, que, que comenzó dentro del Instituto de Formación Profesional. Sí, podríamos decirlo que ya tiene como ya aproximadamente unos 30 años de haberse iniciado, ¿verdad? En sus primeros inicios... Eh, los graduandos de esta área eh, iban a, a Europa, ¿verdad?, principalmente a Francia, a España. Eh, algunos fueron a graduarse, a, a especializarse a la América del Sur, a Colombia, a Venezuela, a Perú. Eh, bueno, era un programa muy bonito, ¿verdad?, porque había oportunidades para que la gente conociera eh, cómo se desarrollaban estos oficios en el extranjero también. A ver, licenciada, ¿cuáles son las áreas que actualmente cuenta el área de turismo? Eh, ¿Qué es lo que abarca? ¿Qué realmente es el significado de decir hostelería y turismo? Porque mucha gente tiene la duda de referente a esa hostelería, ¿no sería hotelería o no sería solamente turismo? Si tiene alguna eh, unión una con la otra y definirle a la gente para que conozca ya en términos eh, generales qué significa hostelería y turismo. Bueno, la figura se llama hostelería y turismo. Que la figura de hostelería viene de la palabra restauración y la palabra de hoteles. Eh, nosotros tenemos la figura que se llama hostelería y turismo, donde cubrimos la parte de restaurantes, la parte de hoteles y la parte específicamente de turismo. ¿Qué específicamente lleva conlleva cada uno de ellos? ¿Cuáles son esos cursos que se imparten y cuál sería la descripción general de cada uno de ellos? Bueno, en la parte de turismo tenemos como los guías de turismo nacional, los guías de turismo local, turismo alternativo, ecoturismo, animación turística, turismo rural eh, y algo otros eh, cursos ligados a la formación de turismo y en la parte de hostelería, tenemos la parte de restaurante, que en la parte de restaurante tenemos cocina, tenemos panadería, repostería, tenemos la parte de bar y restaurante, o los jóvenes que se capacitan en meseros, que están aquí un año, seis meses. Y eh, de eso se deriva también la parte de hostelería, la palabra de hoteles, la parte de ama de llaves, la parte de regiduría de pisos, camareras, eh, técnicas de limpieza, que va más enfocada a la hotelería. Entonces lo tenemos por áreas. En sí es una figura, pero cada quien tiene su rama. Como parte de la historia, licenciado Santander, ¿qué nos puede mencionar acerca de la evolución que ha tenido el área de turismo desde que comenzó con solamente varios restaurantes prácticamente, según mencionó, y de ahí ir evolucionando? ¿Cuál, fue, cuál ha sido ese avance y esa evolución que ha tenido haciendo algo de historia referente a esta área? Bueno, eh, en vista de la, de la necesidad, ¿verdad? De, de cubrir un poco más las áreas. Se inician también los cursos libres, ¿verdad? que son cursos libres de 20 horas, ¿verdad? una semana de lunes a viernes, para eh, ir complementando lo que son las fundaciones ya de los que son agencias de viajes. ¿verdad? Entonces, las, las, ya cuando se inician las agencias de viajes, también hay una necesidad para que la gente también vaya conociendo lo que es la parte del turismo administrativo. ¿verdad? Entre ellos eh, ya se inician cursos de de cultura turística, verdad, que es un curso introductorio que nosotros impartimos aquí para donde abarcamos pues, conocimientos generales de lo que es el turismo. Luego eh, son los cursos de diseño de paquetes turísticos y eh, la gerencia de ventas también en, en turismo para ya cubrir áreas como complementarias para las agencias de viajes, verdad, porque eh, ya se inician las tour operadoras. Y se abre una necesidad más grande todavía para que tengan, para tener personal, ¿verdad? Eh, con conocimientos básicos, ¿verdad? De los cursos de, de, de turismo, pues eh, son cursos complementarios, ¿verdad? Que eh, de, los puede recibir desde las edades de, de 15 años, ¿verdad? Porque es la apertura en Info eh, Hay que tener cumplidos 15 años, eh, tener una primaria, una, una educación primaria. y… Hasta las licenciaturas que tengan las personas y que estén interesados en el área de turismo, eh, vienen donde nosotros a capacitarse en eso. ¿Cuál, o cualquiera de los dos me podría contestar en este momento. ¿Cuál ha sido el avance que ha tenido el área de turismo dentro del Info? ¿Realmente ha funcionado? ¿Ha sido beneficioso? ¿Han dado algún aporte el área de turismo a, a la sociedad en general? Bueno, el turismo ha crecido tanto a nivel nacional como dentro del Info el turismo ha crecido tanto digamos en el info porque recuerde que a nivel de eso se ha creado también las carreras a nivel de la universidad a nivel de colegios de educación media y también porque como nosotros somos la institución que lo forma para el trabajo los hoteleros los restauranteros las ong los organismos de que necesitan guías de turismo, ellos están necesitando, demandando de nosotros que le mandemos personal calificado, personal que esté capacitado y formado en el info. Entonces sí ha crecido, ha crecido creo que un 70% más de lo que inicialmente, eh, cuando inició esta figura. ¿Qué nos podría decir usted, Alianza? Bueno, eh, nosotros podemos eh, visitar los diferentes restaurantes y hoteles eh, de la capital y, y no solamente de la capital, también en Honduras, eh, donde nosotros podemos encontrar jóvenes que se han capacitado en esta área con nosotros y que hoy algunos están ostentando puestos de gerentes, gerentes de, de, de alimentos y bebidas, eh, gerentes de restaurantes, gerentes de, de bartender eh, y nos encontramos una inmensidad de jóvenes eh, que están muy agradecidos con este oficio que han aprendido, porque a través de este oficio de meseros, ellos tienen la oportunidad de terminar su secundaria. Algunos han terminado su secundaria y otros ya están en la universidad. Y, y fíjese que lo sorprendente es que han continuado en el turismo. Eh, se han matriculado en las universidades para sacar sus licenciaturas en en hostelería y turismo, ¿verdad?, en la autónoma, como también en, en universidades privadas, ¿verdad?, eh, con, esto, con estos cursos que nosotros hemos impartido. Pero sí eh, podemos hablar de un 60, 80%, ¿verdad?, de, de, de instituciones privadas como restaurantes y hoteles que eh, están eh, empleándose eh, todos estos jóvenes. Bueno, en, en, en resumen, podríamos decir que sí ha habido un logro, que sí ha habido un éxito, que sí han logrado sembrar esa semilla y hacer un aporte al desarrollo de, de Honduras. Pero hablando específicamente, ¿Honduras es un país que sí tiene un mercado turístico? Sí, sí lo tiene. Bueno, nosotros recuerde que nosotros somos un país rico en atractivos turísticos, naturales y culturales, a nivel de regiones desarrolladas como Roatán, Copán, La Ceiba la misma zona del sur y alg otras eh, eh, zonas que se están desarrollando que son potenciales, como los municipios turísticos de Santa Lucía, Jojona, entre ellos, ¿verdad? Y sí es un potencial. Y recuerde que hoy le están solicitando al joven que quiera participar en una tour operadora, en una agencia de viaje, trabajar en una línea de aérea, un restaurante, que esté capacitado en el Info. Entonces, sí está funcionando. ¿Cuáles serían esos productos turísticos que actualmente existen en nuestro país? Bueno, eh, estamos hablando del, del turismo de Sol y Playa, ¿verdad? Que es un turismo que no pasa de moda, siempre está en vigencia. Eh, las ruinas de Copán, eh, las islas de la Bahía, y ahora, pues, estamos viendo para el sur, ¿verdad? Porque en, en el sur también hay grandes bellezas, ¿verdad? Tenemos en el sur ubicado lo que es la, la segunda camaronera más grande del mundo que es la, la camaronera de, que está, ¿cómo se llama?, de San Bernardo, son como 18.000 mil hectáreas y, y es un turismo que se hace ahí en las camaroneras eh, a través del Golfo de Fonseca. ¿verdad? Entonces, eh, la parte sur, la parte del oriente, ¿verdad?, que nosotros tenemos la, las áreas como las tabaqueras, eh, que no todos los hondureños hemos tenido la oportunidad de estar eh, en, en medio de una fábrica de tabacos, ¿Verdad? Eh, viendo todo ese proceso y, y, y áreas eh, cafetaleras también aquí cercanas, ¿verdad? Como en el Paraíso, Paraíso Danlí. Eh, y cercano a nosotros tenemos la, 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 ¿cómo se llama? La Tigra, ¿verdad? Que es un lugar eh, muy hermoso, muy bello, eh, donde cada capitalino puede visitarlo y conocer lo que es una fábrica de agua natural. ¿verdad? Que es el 60-70% del agua que nosotros consumimos aquí en Tegucigalpa, viene de la tigra. Y es un, es un, ¿cómo se llama? Es un sueño estar ahí, viendo cómo la naturaleza misma produce el agua. ¿verdad? Entonces, aquí cercanamente. ¿Cómo podríamos definir esos productos? ¿Cuáles son? Para conocerlos de manera en concreta y, aparte, prácticamente algo teórico, para que la gente vaya deduciendo cómo se definen, cuáles son esas ciudades modernas o cuáles son ese, ese turismo de sol y playa que mencionaba el licenciado Santander. ¿Cómo definir cuáles son y qué nos diferencia a los demás países de Centroamérica? Bueno, en primer lugar, nos diferencia que nosotros contamos con seis productos turísticos. Eh, que sobrepasamos, por ejemplo, a Costa Rica que tiene tres, Salvador que tiene tres y Guatemala que tiene cuatro, entre otros como Belice, ¿verdad? Entre ellos tenemos arqueología. Que la parte de, de arqueología donde desarrollamos eh, el turismo, como en Copán Ruinas, en Los Naranjos, en el Chircal, en Yarumela y en otros eh, asentamientos de arqueología que o vestigios que existen en el país, tenemos Sol y Playa, como lo mencionaba el compañero, donde podemos visitar los atractivos eh, de Sol y Playa, las playas de la costa norte, las del sur que son muy bellas con sus puestas de sol paradisiaca y tenemos también las ciudades coloniales y modernas, que entre las ciudades coloniales pues tenemos Comayagua, verdad, y modernas Tegucigalpa, Ceiba, San Pedro Sula. Eh, también tenemos en eh, las etnias, que vemos nuestros pueblos autóctonos que existen en el país, como los PES, los Tahuacas, los Lencas, entre entre los otros, ¿verdad? Y eh, tenemos también congresos y eventos y convenciones, que es uno de los productos más eh, actuales, donde podemos ver cumbres presidenciales, congresos, convenciones, eh, todos los eventos relacionados tanto en el gobierno como en la empresa privada, que se desarrollan en, en lugares eh, de prestadores de servicios turísticos como los hoteles. Ese sería en términos generales. Eh, ¿Qué otras áreas o qué otro aporte le brinda el área de turismo a la población en general y, sobre todo, dentro del de INFOP? Bueno, eh, es un apoyo también cuando hablamos del ecoturismo. ¿verdad? El ecoturismo lo orientamos nosotros hacia que estas áreas de los parques nacionales. Eh, la población de esos lugares tenga una, una oportunidad de empleo, o sea, cuidar su, su medio ambiente y que también eh, se puedan especializar en, en lo que es el recibimiento de personas eh, a través de los albergues, ¿verdad? Donde se sirven alimentos y hay eh, albergues, eh, alquileres de, de habitaciones eh, a, a precios módicos, ¿verdad? Y, y todas estas... Eh, lugares los atienden pobladores del mismo lugar. Entonces, eh, a través del ecoturismo, nosotros estamos también concientizando eh, a las personas para que cuiden su hábitat, ¿verdad? Y a los turistas también eh, se les enseñamos eh, a conservar, ¿verdad? Como dicen, ver y no tocar, ¿verdad? Porque el, el, el atractivo debemos de cuidarlo, el atractivo natural, ¿verdad? Entonces, eh, sí si hacemos una labor también de concientización. Eh, hablamos con los alumnos que nosotros tenemos aquí, la importancia del medio ambiente, la limpieza de la basura, hablamos del reciclaje, ¿verdad? Eh, eh, que las áreas no debemos de dejarlas sucias y, y sí se hace una labor social ¿verdad? En, en, en cuanto a lo que es la protección del, del patrimonio turístico. Hablando de cursos y todo el aporte que se entrega dentro de la parte del área de turismo, eh, se conoce que forman a guías de turista, eh, turista local y rural nacional. y nacional. ¿Qué específicamente es un guía turístico? Bueno, un guía turístico es la persona capacitada para brindar el servicio de guiado a los turistas, a los visitantes, a los viajeros o a los excursionistas. Actualmente en el Info se forma el guía local, el guía nacional y pronto estaremos formando el guía Canopy. Eh, que es una nueva figura que se estará creando y que se estará impartiendo a partir del, del año próximo. Pero en la actualidad nosotros formamos en guías locales, que es un curso de dos semanas o 40 horas, donde se le capacita al participante para que es, eh, de, brinde un servicio de guiado en un, en un sitio turístico o un, en el casco histórico o una ciudad. Y también contamos con la figura del guía nacional, que es una figura muy amplia, dura más de 260 horas. 260 horas. Eh, es prácticamente un diplomado donde usted ve cultura turística, el espacio geográfico, el guía, el manejo de grupo, eh, medio ambiente, la legislación y primeros auxilios. Es muy completa, es una figura eh, que es solicitada bastante, eh, más por los policías turísticos, por universidades. Se necesita un nivel alto para sacar el curso de guías de Turismo Nacional. ¿Qué es específicamente la cultura turística? Bueno, la cultura turística va más, el objetivo es darle a conocer al estudiante ¿verdad? Eh, que nosotros debemos de, de manejar la cultura turística porque nuestro país es turístico. Y así eh, involucrarse en, en, ¿cómo se llama?, como personal de contacto. Si todo el país eh, tuviéramos una cultura turística, eh, bueno, tenemos algunos ejemplos, mucha gente viene muy motivada cuando viaja a Costa Rica porque un, un taxista le da una información turística y varias personas. Entonces nosotros eh, queremos que, transmitir que cada hondureño... Cada hondureño es un guía y cada hondureño es un anfitrión en este país y que debe dar lo mejor hacia la atención al turista. Entonces, a través de que tengamos un país con una cultura turística, eh, va a haber más auge y más venida de personas a nuestro país a conocerlo. Entonces, eh, poco a poco eh, vamos damos clases para los colegios. Damos conocimientos para público en general, ¿verdad? Público en general y, y se llevan estos conocimientos y más hacemos énfasis en conocer lo nuestro, ¿verdad? Porque eso sí es, es la parte más importante, ¿verdad? De que conozcan lo nuestro, eh, conoz, conocer distancias, conocer horarios y, y todo eso como, como parte de una cultura turística y la información hacia la familia, ¿va? Porque eso es importante que cada, cada estudiante eh, comunique esto a su familia y le dé la información ¿verdad? que él está recibiendo verdad para que aprendamos a, a manejar lo que es eh, la Honduras TIP, ¿verdad? que ese, es, el, es la guía que nosotros utilizamos, donde está toda la información. De Podríamos decir que es la Biblia de todo turista. Podríamos decirlo, verdad que es la, la Biblia de todo turista que, y, y que debería de tenerse en cada hogar de Honduras una Honduras TIP, para que todo, toda la familia conozca y pueda eh, prepararse su viaje. ¿verdad? Mucha gente no viaja porque desconoce precios, no sabe si en los lugares hay hoteles, si puede dormir ahí, pero a través de este instrumento, ¿verdad? porque es un instrumento y esta herramienta le puede facilitar a la familia prepararse su propio viaje ¿verdad? Eh, y, y poder disfrutar de las bellezas hondureñas. Eh, Ustedes como expertos en el turismo y obviamente enfocados en esta área, ¿cuáles podrían decir ustedes que son los mayores obstáculos que tiene que enfrentar Honduras en la actualidad para poder promover y realmente tomar al turismo como algo que puede generar tanto trabajo como muchas opciones más? Bueno, como obstáculo podría decir que, por ejemplo, el periodista amarillista, ¿verdad? que no promocione por medio de los medios que no se promocione lo que es el turismo las bondades que tiene el turismo lo importante que podría ser el turismo como desarrollo para el país eh, la otra es la promoción lastimosamente no contamos a nivel de país con un presupuesto alto para promocionar el turismo como por ejemplo Costa Rica que tiene 28 millones de, eh, de dólares para promocionar el turismo nosotros apenas contamos con dos punto medio creo dos 3 millones para promocionar el turismo entonces no hay presupuesto no hay presupuesto y también que nos falta a nosotros como hondureños promocionar nuestro nuestro patrimonio nuestros atractivos y tener más cultura turística más amor por este país a ver licenciado sí eh, bueno eh, a nivel mundial estamos pasando una situación no solamente Honduras verdad sino que a nivel mundial eh, podríamos poner y es que vivir la, la realidad eh, el turista está exigiendo cada día más eh, seguridad, ¿verdad? Y, pero estamos haciendo pues, los esfuerzos, ¿verdad?, para presentar un país eh, seguro, ¿verdad?, donde el turista eh, va a gozar eh, a través de una policía turística, ¿verdad?, que eh, está prestando sus servicios en, en las diferentes áreas eh, que son más visitadas, ¿verdad? Y podemos decir nosotros que eh, y garantizar que cada turista pues eh, va a recibir la atención, va a recibir la atención, va a recibir la seguridad y que su viaje va a ser placentero en, este, en nuestro país. ¿Cuáles serían esas ventajas y desventajas reales que tiene el turismo? Bueno, desventajas podríamos decir la falta de seguridad, eh, la falta de promoción, pero ventajas tiene muchas. Ventajas tiene, por ejemplo, eh, promocionar el país capacitar a las personas en turismo, eh, capacitarlas para que tengan una, eh, que tengan mano de obra calificada, para que conozcan y valoren más a nuestro país. Son las ventajas son muchas. Realmente el turismo sí es un producto que pueda incluso erradicar o cambiar hasta cierto modo la falta de empleo en el país. Sí. Porque nosotros en turismo, bueno, lo que hacemos es capacitar y formar para que estas personas tengan tantos empleos directos como empleos indirectos. Recuerde que el turismo es tan amplio, tan amplio que usted puede generar empleos informales que van ligados al turismo. Entonces, esta es una fuente que puedes sacar al país de, de ayudar, por lo menos, a amortiguar lo que es la pobreza en este país. Pero sí. Eh, verlo con otro enfoque, con el enfoque de que podemos salir adelante, que podemos avanzar, que las empresas se comprometan más a capacitarse, que, que tengan personal capacitado, que conozcan más, que valoren más el turismo y que inviertan más en el turismo también. A ver, licenciado. Sí, eh, bueno, la amplitud, ¿verdad? Esto es una empresa para todos. En el turismo pueden participar todas las personas que tomen una decisión y, y sean emprendedores. ¿verdad? Eh, negocios colaterales de alimentos ¿verdad? de alimentos eh, nosotros impartimos los cursos aquí que son los las técnicas de manipulación de alimentos verdad que van orientados hacia los que más que todo a los que son vendedores ambulantes cualquier persona que tenga un negocio ambulante o un, un negocio pequeño puede venir aquí a info para recibir estos, estos cursos y estas técnicas verdad porque también debemos de ofrecer calidad ¿Verdad? Eso es parte de lo que son el área artesanal, que es amplia, ¿verdad? Eh, estoy viendo yo ahora el, el emprendedurismo sobre los jóvenes que están reciclando, que están haciendo reciclajes de latas de refresco, que las están convirtiendo en flores, en floreros y todo eso. Eso es parte del turismo. Eh, bueno, muchos se ríen cuando yo hablo de los pastelitos de perro. ¿verdad? Pero la verdad es que es una, es una comida artesanal, es una comida artesanal que nosotros la ofrecemos, los patelitos de perro, los tamalitos de brijol, los tamalitos de cambray, y no necesitamos eh, tener un edificio para organizar una empresa. Esto lo podemos hacer eh, a nivel familiar, verdad personas que se dedican, a, por ejemplo, a lo textil, a lo que se impresión de camisetas, con paisajes, con todo esto. Y esa es la oportunidad. ¿verdad? Nosotros tenemos una área artesanal aquí. También eh, que, que se incluye en lo que es el turismo. Eh, tenemos nuestro taller en Valle de Ángeles donde enseñamos talla en madera, eh, alfarería, eh, marroquinería, ¿verdad? Que va orientado a lo que son hacer carteras, bolsones, valijas eh, y, y lo más, más fuerte que es digamos, talla en madera y ebanistería. Todo esto es artesanal. Corte y confección pero de, de, de diseños de, de diseños típicos, ¿verdad? Entonces eh, un, cada hondureño que tome la decisión de querer participar en, en el turismo es amplio, no hay obstáculos, pues, porque usted mismo se puede promover su, su propia empresa, ¿verdad? Y estamos oyendo ahora pues que hay más apoyo a, a la microempresa, ¿verdad? Y, entonces eh, sí podemos participar, no hay límite, no hay límite para no, no poder participar en esta empresa. Bueno, lastimosamente el tiempo es corto, pero eh, una pregunta más. Eh, la promoción actual que existe en el turismo en Honduras, mencionamos, es, po es baja. Pero nosotros actualmente, este año específicamente, se vive un fenómeno eh, en algunas partes de Centroamérica, Guatemala, Honduras, México, con lo de los mayas, el cambio de ciclo y todo lo demás. Pero Honduras no ha tenido un protagonismo en ese sentido. ¿Cuál es la opinión que se merecen ustedes como conocedores? e igual manera que imparten ese incentivo al turismo, ¿por qué Honduras no está siendo protagonista de algo que forma parte de él? Tal vez porque no lo hemos visto como algo tan relevante como es el año de los mayas, que mucha gente dice, bueno, el año se termina. El 21. el 21 de diciembre. Pero aún así debíamos aprovechar eso. Porque recuerde que los mayas no solo están en Honduras o en México o en Guatemala. Es toda una ruta maya. Claro. Y se le debió dar más promoción, darle más auge. Hoy todo el mundo quiere saber de los mayas. Pero nosotros nos falta mucha promoción en cuanto a, a los mayas, ¿verdad? Que es el año de los mayas. Pero no sé quiénes estarán fallando en este aspecto. A ver, licenciado. Bueno. Eh... En esa parte siento yo de que hay un vacío, y es un vacío muy grande, ¿verdad?, porque empezando de que eh, se debería de declarar este mes de noviembre, eh, mes de noviembre que estamos ante la antesala, la, ante ¿verdad?, de lo que va a acontecer el 21 de diciembre, para que la gente conozca de los mayas. Fíjense que tenemos un fenómeno de que los hondureños, no, no sentimos que, lo, que los mayas son hondureños, que están en Honduras. ¿Verdad? Porque desconocemos muchas cosas de ellos. Por ejemplo, eh, nosotros como hondureños desconocemos que los mayas inventaron el cero. ¿Verdad? Correct. Que es una, es una figura numérica importante. ¿Verdad? Porque yo les hago la broma y les digo yo que antes el mundo, antes el mundo era más sincero. Después de los mayas... Cambió el mundo, ya no era sincero, porque los mayos inventaron el cero, y eso pues, es, es, es relevante para nuestro país, saber de que inventaron un calendario, eh, domesticaron el maíz, el que nos comemos nosotros las tortillas, que es una, la domesticación del maíz, no es así nomás. El, el nixamal que, que inventaron los mayas no se puede deshacer el maíz de ninguna otra forma más que como ellos lo hicieron. Entonces, eh, este mes de noviembre yo digo que debe ser de relevancia para, para nosotros, los hondureños, que lo conozcamos y que para que el 21 de diciembre nosotros estemos allá y seamos protagonistas. ¿verdad? Yo he visto, la, he visto una publicidad de Guatemala, muy linda, muy linda, pero yo sé que se está trabajando, se está trabajando para eh, salir también eh, eh, a presentar este monumento, verdad, porque ese, ese es un... La gente viene de Europa. Si usted, nosotros cuando hemos visitado las ruinas de Copán nos encontramos con gente de Europa, de Japón. Bueno, Japón es de los países que más ha apoyado el, el descubrimiento de, de, de todo este parque, verdad. Entonces invitamos, verdad, invitamos eh, a todos los hondureños para que este fin de año, eh, este fin de año eh, sea un fin de año maya, verdad. Y, y que nos identifiquemos totalmente con esta con esta civilización que está dentro de nuestro país bueno ojalá que si sí realmente se ha tomado en cuenta estos comentarios son, ellos son expertos en el área de turismo conocen de esta área saben los beneficios que traen saben los beneficios que puede traer el país y en muchas ocasiones lastimosamente no se toma en cuenta el gran aporte que puede tener el turismo al desarrollo de Honduras como país bueno, los últimos datos que teníamos eh, sobre lo que era ingresos de, de turismo, estábamos hablando sobre 600 millones de dólares, ¿verdad? Que estábamos cercanos ya a los, 600, a los 700 millones de dólares solamente por ingresos en, en turismo. Y la generación, habían ya casi unos 300 mil empleos a nivel nacional, ¿verdad? Que personas que ya están participando, directa e indirectamente. ¿Por qué decimos estas dos palabras, indirectamente y directamente, verdad? Porque donde hay desarrollo turístico hay empleo indirecto, ¿verdad? Que son todos los constructores, son los albañiles, los electricistas y todas estas personas que participan en la construcción. Luego que se termina todo este diseño, como lo que está sucediendo en la bahía de Tela, en los Micos Resort, ¿verdad? De que es un complejo que va a tener aproximadamente unas 2000 habitaciones. Donde se va a necesitar eh, una gran cantidad de personas capacitadas en, lo, en las diferentes áreas, hotel, en lo que es la hotelería, en lo que es bar-restaurantes, y, y toda esta gente, eh, estamos hablando de, unos, de unas 3.000 a 5.000 personas que, que se van a emplear. ¿verdad? que por cierto ya están haciendo el reclutamiento de estas personas están haciendo ya las clasificaciones verdad así es de que todos los que han venido a, a recibir las capacitaciones con nosotros pues les enviamos claro. este mensaje verdad para que envíen sus, sus currículum ahí verdad y puedan participar de esto pero sí hay una gran expectativa eh, eh, para estos años verdad eh, de que Recuperemos, ¿verdad? Recuperemos eh, por lo menos unos 400 mil empleos en, en lo que es el, el turismo. Bueno, ya vieron ustedes con datos estadísticos reales de cómo puede ser el avance y lo que puede aportar el turismo. Eh, ya para finalizar, eh, ¿cuál sería el mensaje que le darían ustedes a la gente que está disfrutando de este noticiario en este momento y que está conociendo y está viendo de boca de personas que trabajan constantemente en, en el área de turismo? ¿Cuál sería ese mensaje directo para todas esas personas? Bueno, más que un mensaje sería una invitación a que se sigan capacitando. Info tiene las puertas abiertas de lunes a viernes, de 8 a 12 del mediodía, de 1 a 5 de la tarde, en la formación de turismo, donde... Con gusto le vamos a atender. Recuerde que la formación en turismo es muy amplia y tenemos cobertura a nivel nacional en Ceiba, en San Pedro Sula, en, el, en Sur, próximamente en Olancho y aquí en la zona central en Teucigalpa, que lo esperamos aquí en Info San Felipe, ¿verdad? Bienvenido sea. A ver, licenciada. Sí, eh, invitarlo, ¿verdad? Eh, que debemos de perder el miedo de conocer nuestro país, ¿verdad? Porque a veces ese es el obstáculo, ¿va? No queremos conocer nuestro país, las bellezas, ¿verdad? Y eh, que se aboquen, ¿verdad? Que nos visiten aquí en, en Info, ¿verdad? Para que conozcamos más. Y de esa forma, eh, abrir una puerta, ¿verdad? Hay muchas personas que ahorita están desempleadas. ¿Verdad? Pero eh, conociendo un oficio, conociendo un oficio y capacitándose, es, es la oportunidad de éxito. ¿Verdad? Y eso va a llevar beneficio a toda la familia, no solamente a él, sino que también a toda su familia. Eh, bueno, también la, la gente de Infoc trabaja de manera individual y crea aportes diferentes. Antes de, de finalizar, eh, tenemos el libro de la licenciada Lilian, que, sí. que a ver si nos, si nos menciona acerca de él, porque habla acerca de conocimientos generales culturales importantes que como hondureños deberíamos de saber. Bueno, eh, este es un libro que hizo la compañera Lilian Banegas, que lastimosamente hoy no está presente, pero que es un aporte que también al turismo, conocimiento del guía de turismo local y nacional de Honduras. El libro es muy didáctico, eh, tiene una formación pedagógica alta que le puede servir a universitarios, a personas que se capaciten en guías. Que este es un aporte individual de ella, ¿verdad? Así como nosotros tenemos nuestros propios eh, eh, currículas, nuestros propios diseños curriculares, también se puede trabajar a título personal, como en el caso de la compañera Lilia, que es un libro muy bonito. Que yo les invito a que lo que lo alquieran, que lo lean y que miren que el turismo no solo es viajar, sino también prepararse didácticamente y pedagógicamente para brindar un servicio especializado a esos guías, a esos turistas, a esos viajeros o a esos visitantes que nos vienen a nuestro país. Bueno, muchas gracias, licenciado. Eh, ¿Algo más que tenga que agregar? Bueno, agradecer la oportunidad que nos da eh, de, haber, eh, de dar eh, a conocer, ¿verdad?, qué es lo que tenemos nosotros en Honduras, ¿verdad?, y… Eh, Desear éxito, pues, en su programa, ¿verdad?, que, que son aportes culturales que muchos los necesitamos en estos momentos, ¿verdad?, estos espacios para poder eh, llegar a cada hogar y decirle a estas personas, ¿verdad?, de que sí hay oportunidades en Honduras. Bueno, muchas gracias, licenciada, muchas gracias, licenciado. Bueno, seamos protagonistas del turismo, seamos protagonistas de nuestra tierra Honduras. Yo soy Gustavo Mendieta y, bueno, de esta manera me despido de Noticias Telemayor.